amigos, ¿cómo están? Yo soy Julissa, gracias de nuevo por venir a mi canal. Hoy es domingo 5 de septiembre, perdón, 2021. Señores, yo le quiero decir gracias primero por venir a mi canal y por suscribirse. Muchas gracias por compartir los videos. El último video que yo hice ha hecho muy bien. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer, hablar de las cosas que están pasando ahora que el enemigo quiere que lo tomamos muy ligero. Primero, antes de continuar, gracias por suscribirse. Si no se han suscribido, por favor suscríbanse al canal, compartan el video. Le quiero hacer otro video relacionado a este cantante que se hizo una foto, una sesión de foto embarazado para promover su nuevo álbum. So, primero también le tengo que decir, estoy súper busy, no voy a poder hacer muchos videos esta semana. Estoy trabajando en mi colección que voy a presentar, gracias a Dios, en New York Fashion Week, la semana de la moda en Nueva York, que viene, ya empezó esta semana. Entonces mi desfile es el próximo domingo. Si quieren, pueden ir a apoyar. Los tickets se están vendiendo en mi página de internet, julissadesigns.com. Voy a dejar el link aquí. Va a ser un momento muy bonito. Como saben, yo uso mi colección para darle la gloria a Dios. Primero, hermanos, les quiero decir que este joven cantante, Little Nats, que él está muy activo en Twitter, right? Yo le he puesto varios mensajes a él desde, creo que el viernes, cuando sacaron la foto de él embarazado. Él le ha puesto muchos mensajes. Él está diciendo, yo sé que Dios está trabajando, hermano, porque yo te digo a ti, hay un cambio en el sentido de lo que él está diciendo. Él dice que él ha dicho cosas que son muy interesantes. Yo te digo a ti, los jóvenes así lo usan para avanzar unas agendas. Y le dan dinero y le dicen, vístete de hombre, de mujer. Y le dan dinero y ellos por el dinero hacen muchísimas cosas para tener fama y dinero. Sabes que esos son los contratos que hacen esta gente, venden su alma por eso. So, este joven dijo, creo que fue ayer en la noche, dijo que no sabe por qué lo están cogiendo tan negativo la sesión de fotos que le hizo vestido como que va a tener un baby, porque él dijo que es solamente una un metáfora que lo está usando solamente para promover su álbum, que él no tiene un bebé debajo de su barriga. Obviamente todo el mundo sabe que él no se puede embarazar, es un hombre. Eso va en contra totalmente de la creación de lo que dice Dios. Y obviamente yo le dije, entonces yo le contesté lo que él puso en Twitter. Y lo más raro del mundo, porque yo no lo sigo a él ni tengo la alerta de él, pero cada vez que entro a su Twitter, mira lo más interesante. Yo entro a su Twitter y inmediatamente cuando entro veo que ha puesto un mensaje como segundo antes. Nadie me alerta nada del otro y de repente yo digo, wow, qué interesante. Como que cuando él va a poner algo y de repente en ese mismo momento que yo entro a ver qué ha puesto y hacen quizás segundo, solamente ni un minuto, segundo que ha puesto algo. So él dijo así, él dijo que él no pensaba como que lo iban a coger que tan negativo, que no nomás lo estaba haciendo para promover su nuevo álbum, que va a ser como su bebé y que no tiene un bebé dentro de su barriga. Y yo le dije, obviamente todo el mundo sabe que tú no tienes un bebé. Pero el problema de hacer fotos así, promover un álbum así, es que hay muchos niños pequeños que no tienen esa mentalidad para darse cuenta que es una mentira. Y tú sabes, hermano, que todo empieza en la mente. Cuando tú ves, hay muchos niños que ahora tú lo ves nada más con los celulares, con la iPad, los padres trabajando, lo dejan con la babysitter ahí, en la televisión, en las iPads. Y ven una foto de este tipo embarazado. Eso empieza en la mente. Todo empieza en la mente. ¿Ok? So, un niño va a estar investigando y decir, oh, wow, dame a chequear Twitter de él, a ver si esto es verdad. Él no va a estar investigando de él. ¿Entiende? Entonces, cuando un niño ve algo así, ya lo ve como aceptable, como que es la realidad. Y todo empieza en la mente. Y es difícil de borrar cosas así de la mente. Entonces, yo sé que mucha gente ha comentado en el video que yo hice en inglés, la gente quiere decir, perdón, en español, la gente me quiere decir a mí que estoy arte, que no puedo estar juzgando la cosa de la otra. Te voy a decir algo a ti.
Si tú crees que esto se hizo solamente para dar promoción al nuevo CD de este cantante, tú estás completamente errado. Ok, número dos. Si tú eres una persona que conoce de Dios, llena del Espíritu Santo, y tú ves esto que están empujando a la sociedad de un hombre embarazado, y tú no sientes algo dentro de ti que te hace decir, esto está en contra de de todo lo que es Dios de la creación, y tú crees que esto está bien. Hay un problema contigo, ¿ok? Este tipo vestido de embarazado, perdón, él, hay otra cosa debajo de todo esto. Y si tú todavía no crees que hay otra cosa debajo de todo esto, haz tu investigación, éntrate a Twitter y ves lo que él está poniendo. Ha puesto todavía muchas más fotos, mucho más video. Y una cosa que puse ayer en la tarde, yo le había hecho video ayer, que esto se revela todo. ¿Cuál es el punto de este hombre embarazado? No solamente anunciar un CD. Eso es lo que ellos quieren que tú creas. Ah, eso es arte. Él está anunciando su nuevo álbum. Él no es solamente eso. Porque adivina. Adivina quién fue. Adivina quién fue que le mandó el primer regalo. Esto no es inventado. Esto es oficial. Él puso, este cantante puso una foto allí en su página de Twitter diciendo que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le acaba de mandar su primer regalo para su bebé. Y yo te voy a mostrar la foto. Esta fue la foto que él puso en Twitter ayer. Yo espero que la puedan ver. Perdón. Dice él, mira, mira los regalos, mira, 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 mira. Mira cómo ellos dicen que esto es solamente arte. Dice, ¿qué? Dime qué tiene que ver Barack Obama con esto. Bueno, ¿tú no te acuerdas cuando Barack Obama estaba en presidencia? ¿Qué fue la agenda que ese presidente Barack Obama se conoce por la agenda que él empujó aquí en los Estados Unidos, que fue hacer el matrimonio homosexual legal, hacer que cambiaran los baños, ¿entiendes? Hacer ¿cómo lo digo? La persona trans legal. Todo lo que es del espíritu del anticristo lo hizo legal. Todo presidente se conoce por lo que hace, Barack Obama se conoce por eso. Y mira el regalo que le mandó. Y el cantante dice, ok, el regalo es ropa de niño y juguete, dice. Oh, Dios mío, dice, estoy tratando de no llorar. He recibido mi primer regalo de Barack Obama y le puso, Barack Obama, gracias, le puso en la cuenta oficial de Twitter dando las gracias al expresidente de los Estados Unidos. Y la gente quiere que uno no se alarme y diga, no, esto es solamente en arte. Esto va a llevar a otra cosa. Yo sé que vamos a escuchar de Barack Obama en los próximos días también. Cuando tú ves a este cantante en el próximo día, en un programa de televisión con la barriga de embarazado cantando. Eso viene, eso obviamente que viene. Esto no es solamente promoción para un álbum. Hay otra cosa aquí que está creciendo. Sabemos, en la Biblia dice, el espíritu del anticristo ya está en el mundo. El anticristo es en contra de todo lo que es Dios. Un hombre embarazado es en contra de la creación de lo que Dios hizo. Dios hizo a la mujer solamente para que dé a luz. Esto es lo que está viviendo aquí ahora mismo, hermanos. Esta es la realidad que se está viviendo. Esto no es ningún cuento. Esto no es ninguna arte. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le manda un regalo a este joven. Como quien te dándole las gracias. ¿Por qué? Por seguir la agenda, continuar la agenda de seguir empujando el espíritu del anticristo, especialmente a las jóvenes, a la sociedad. Y todo el mundo quiere, no, no le haga caso, nada, esto es totalmente arte. Esta es la realidad de ahora. Perdón que le haga el video tan largo, tengo que volver a terminar la colección. Gracias nuevo por ver el canal y lo veo en el próximo video. Thank you.
todo por ver este video. Espero verlo en el próximo video y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que Dios te bendiga.